Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando rece, su oración será escuchada. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo desprecies mientras vivas. La ayuda prestada al padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor y para cumplir la promesa que habían hecho, pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como vida fecunda, en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo. Alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sion. La prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de sentimientos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión.
Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo perfecto. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. A ella han sido convocados para formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse unos a otros con toda sabiduría. Corríjanse mutuamente. Canten a Dios. Denle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realice, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, respeten a sus maridos como creyentes en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desaliente. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Evangelio según San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres.